Frena de eso, noticias. Bueno, nosotros creemos que la renuncia del director Alfredo Martí de la Caja del Seguro Social en estos momentos de crisis a nivel nacional en todas las instituciones del Estado viene a agravar una vez más lo ya agravado de la Caja del Seguro Social, toda vez que esto trae retroceso, porque mientras se toma en cuenta el periodo de 3 meses para el nombramiento de otra persona, otro director, y el tiempo que queda para que vence el periodo es muy corto. Entonces creemos que esto preocupa, toda vez con la gran cantidad de problemas que se vienen dando en la Caja del Seguro Social. Para nosotros, independientemente de lo que él plantea, que es problemas familiares y todas estas situaciones, nosotros creemos que más bien es la intervención o la injerencia política dentro de la Caja del Seguro Social, también el no poder despedir o no poder administrar la administración de la Caja del Seguro Social, ya que hay muchos puestos políticos, podríamos decir. La institución hoy por hoy tiene personal que ronda 20, 25, 30, 35 años, que han hecho un estatus de vida, han tenido una vida familiar, educación, salud y vivienda, se podría decir, pero lo controversial es que la clase asegurada de este país hoy no tiene el mínimo de medicamentos. Hay problemas en todas las unidades ejecutoras, falta de especialistas, falta de recursos humanos, falta inclusive de algo tan fácil de conseguir, podríamos decir nosotros, que son el personal manual de aseo, ayudantes. Todo esto está internalizado. Entonces, en entrar a la Caja del Seguro Social, una de las instituciones que tiene el presupuesto más grande del Estado, querer corregir la cuestión y encontrarse con trabas administrativas, injerencia de cuestiones políticas, eso agrava cualquier situación que uno quiera hacer. Y definitivamente, el problema de la Caja del Seguro Social, que tiene que ver con la falta de medicamentos, eso es notorio. Independientemente que de la administración se habla de que hay un 80 o un 85% de abastecimiento, ese 20 o ese 15% de desabastecimiento que existe es lo que genera la impaciencia en justa razón de toda la clase asegurada. Porque si tú tienes un 85% de personal abastecido, ese 15% de personas que le falta la acetaminofén, que le falta cualquier medicamento que necesite, esas personas sienten que no se le da atención. Por otro lado, nosotros consideramos que el problema de los proveedores de medicamentos en este país tienen secuestrada la Caja del Seguro Social, tienen secuestrado toda actuación. Toda vez que nos encontramos que se someten actos públicos, se llevan a licitación, hay empresas que inclusive crean empresas accidentales, 3, 4 empresas, y al final del camino todas son las mismas. Entonces, al final del camino una se la gana, pero son todos ellos mismos. Otra situación que se dan, que se impugna una a la otra, la que gana es impugnada por la que pierde, y eso trae entonces un retroceso porque no se puede comprar vía directa porque están ya en una licitación pública o de mejor valor. Entonces esto afecta a la Caja del Seguro Social. Otros se ganan la licitación y en el término establecido de 30 días, 120 días que tienen que hacer de entrega, al haber ya ganado la licitación, entonces empiezan a dar vuelta, a pedir prórroga. Inclusive hay estas empresas que se la ganan y no tienen los medicamentos. Entonces todo esto que yo lo podría denominar una mafia en el sector de los medicamentos, que hay un problema muy grande, hay que revisar de parte de las autoridades competentes. No sé si será la Procuraduría de la Administración, el Procurador de la Administración o quien tenga que intervenir, porque hay una gran cantidad de problemas, aparte del desfalco que se le viene dando a la Caja del Seguro Social. Y digo desfalco porque proyectos multimillonarios, millonarios, que no son necesarios. Así es que nosotros creemos que hay que ponernos a tono. La junta directiva de la Caja del Seguro Social tiene que seguir funcionando, pero funcionando en función de la clase asegurada. ¿Se
¿Se puede decir que esta crisis es provocada y que camina hacia la privatización de la institución? Lo hemos manifestado en innumerables ocasiones en los plenos de la Junta Directiva, que aparentemente se ve como que se quiere allanar el camino a la privatización con todos estos problemas que se dan, para que se piense que no hay forma de que la Caja del Seguro Social sea administrada por sí sola, sino que tenga que venir una empresa exterior a ejecutar las funciones de la Caja del Seguro Social. Hay una gran cantidad de problemas que tienen que verse dentro de la Caja del Seguro Social. Nosotros, como miembros de la Junta Directiva en representación de CONUS y de toda la clase asegurada, estamos tratando de hacer las cosas que se tienen que hacer en función de que no se demejoren las condiciones de los asegurados. Frenadeso Noticias.